Bueno, Brisa, contame el partido que acaban de jugar, fue duro. Sí, fue muy duro. La verdad que el equipo siempre tiene muchas ganas, mucho sacrificio, así que no, sí, fue bastante duro el partido. ¿Qué crees que falló para poder el tema de los goles hoy? Y parar un poco la pelota y bueno, y jugar un poco más. Pero bien, bien, con el equipo muy bien, muy bien. Bueno, contame, ¿estás jugando en el equipo de Maquena? ¿En qué equipo? Sí, de Maquena de Vicuña, en Belgrano estoy jugando. ¿Empezaste este año? Sí, empecé este año con ellas. ¿Estás jugando en Liga? Sí, estoy jugando en la Liga. Bueno, ¿cuáles son los equipos que integran la Liga? Está la Uniblanco, la Univerde, Rosario Azul, San Martín, nuestro clásico. No, hay mucho equipo, mucho. ¿Cómo ves el nivel de juego que tienen las demás chicas? Y la más chica, mis compañeras, bien. Vamos mejorando muchísimo, así que yo estoy orgullosa de mi compañera del equipo. Bueno, ¿qué opinás de todo este boom que se ha dado con el tema del fútbol femenino, ahora ya a nivel nacional, con el tema de que hay algún equipo que ahora te fichan y te tienen que pagar? ¿Cómo ves eso, que han progresado? Y la verdad, muy bien, porque la verdad yo creo que ahora se está dando más el fútbol femenino, se está dando más bola, más con más ganas, así que sí, la verdad, muy bien, muy feliz que le hayan dado más aliento al fútbol femenino. ¿Cómo ves vos que la gente lo acepta más ahora que es mucho más conocido este deporte? Sí, ahora la gente se entusiasma más con mirar a las chicas, cómo juegan. Sí, la verdad sí, yo creo que la gente está orgullosa. Bueno, Brisa, si tenés que darle un mensaje a alguien que le gusta el fútbol y todavía no se animó a jugar, ¿qué le dirías? Que se anime. Que aproveche, porque ahora se está dando más el fútbol femenino, y que aproveche que hay muchas oportunidades y que nunca dejen de luchar por sus sueños. Bueno, Brisa, muchas gracias, felicitaciones y que sigan tus éxitos. Muchas gracias a vos.